Primeramente, buenas tardes a todos. Pues sí, pues gracias a Dios se logró el objetivo, que era obtener el triunfo y pues para seguir aspirando a la clasificación. Así es, 2-1, el Villanueva anotaba el gol del empate, pero llegaste con ese golazo. Sí, pues gracias a Dios, como pueden ver, todos saben de qué estoy hecho y me gustan los goles. Y gracias a Dios me regaló una pintura de gol. ¿Se cumplió la ley del ex? Sí, pues gracias a Dios, ahí se cumplió la ley del ex, como dijo usted, y pues a seguir luchando y pues ya toca pensar en Puma, si Dios quiere. Triunfo que les permite seguir aspirando a la siguiente fase. Sí, pues seguimos soñando y con la aspiración, la fe puesta en Dios, que sí se puede lograr el objetivo y podemos clasificar. Pues sí, podemos celebrar a quién dedicar el triunfo. Pues este triunfo, primeramente que todo, se lo dedico a mi familia, a todos mis familiares, a todos los que me apoyan y que la verdad que les deseo unas bendiciones y que los amo mucho. Y la afición que estuvo también alentando. Sí, primeramente reconocer a la afición, a los que nos vinieron a acompañar aquí, fue de gran aprecio y muy buena ayuda para el club, para el equipo. Prepararse para esa gran final con Pumas, para poder clasificar. Sí, primero yo desde el día lunes a pensar en Pumas y pues para poder clasificar y ganar el partido allá en Santa Bárbara. Sí, gracias a Dios, trabajamos en la semana para venir a hacer un buen juego acá. Gracias a Dios, bueno, se nos pudo dar los 3 puntos, bendecido también porque puede marcar y bueno, un partido difícil, complicado, un rival que no nos regaló nada, pero bueno, vinimos a hacer nuestro trabajo y agradecidos con Dios por la victoria. Particularmente ayudando al equipo con ese gol y ahora las aspiraciones son clasificar, ¿no? El partido que viene contra Puma. Sí, sabemos que tenemos un objetivo claro, dependemos de nosotros mismos, igual nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Sabemos que tenemos una gran final con Puma allá, pero bueno, también agradecido con Dios por el gol, lo venía buscando, contento por ayudar al equipo para sacar los 3 puntos y bueno, ahora descansar y esperar el próximo partido. Partido sufrido, ¿no? Pero lo importante es que se ganó. Sí, un partido complicado, como te digo. El rival no nos regaló nada, pero bueno, sabíamos que teníamos que buscar la victoria con sacrificio, con ganas, seguir luchando y bueno, bendecido con Dios, mi compañero pudo marcar un golazo. Creo que es un tremendo golazo y bueno, vamos feliz con esta victoria.